Okay, so let's do this. Hi, everybody. My name is Alexandre Mandrika. I'll be doing this in English. I'm sorry. But let's talk about establishing a game vision. And let's go at it. So first, who's that guy, right? So I was born in Paris. I'm French. There's nothing you can do about being French. Like, they don't let you stop being French at all. There's nothing. I've been a video game designer for 12 years, or creative director. And I worked at Ubisoft Montreal. I worked at Relic Entertainment, and now I'm doing my own thing, consulting. Just to keep you interested in mantenerlos a ustedes interesados y entretenidos, aquí tenemos un par de juegos en los que he trabajado. Solo para estimularlos a ustedes. De hecho, no es el punto correcto porque no quiero que piensen como gamers, como jugadores. Detengámonos un momento, no pensemos como gamers o sobre gamers. Entonces, primero, ¿cuál es la visión creativa? Se han formulado ustedes las siguientes preguntas. Cuando uno diseña juegos, la gente con frecuencia le hace a uno estas preguntas. ¿Es divertido el juego? ¿Es bueno? ¿Es bien bonito? ¿Es hermoso? Y el problema es que estos interrogantes son como un poco imprecisos. ¿Qué es divertido? Nadie lo puede definir. Son preguntas muy, muy vagas, así que es muy difícil irse con divertido, porque puede que lo que sea divertido para mí es distinto para otra persona, y las consecuencias de eso es que uno termina, ¿se oye bien? Es como, por ejemplo, yo dormir, para mí divertido dormir bajo el escritorio, pero puede que eso sea malo para la salud. Y si lo que uno está buscando es divertido, pues puede que lo acabe teniendo que buscar durante mucho tiempo. ¿Se oye mal? Y a veces mala calidad, ¿se oye bien? Ahí está bien. A ver, porque nadie sabe qué es lo que es verdaderamente divertido. Nadie sabe qué es hermoso. Los filósofos han estado debatiendo qué es la belleza milenios. Entonces, la idea de la visión creativa consiste en tratar de proponer un proceso que ayude a definir estas preguntas un poco vagas e imprecisas. Se trata de un proceso, pero no garantiza el éxito, pero ayuda a mejorar las posibilidades de hacer las cosas bien. Es cuestión de pensar en lo que uno quiere darle a su audiencia. Al decir esto, ya comienza uno a decir que no debe pensar ya como un gamer al hacer un juego. Hay que pensar más bien como un creador de un juego y pensar en los usuarios como otra persona. Y no como gamer, y también debe ser algo que debe inspirar al equipo para saber exactamente qué es lo que uno busca hacer, para que todos se puedan enfocar en ese propósito. En últimas, es cuestión de pensar antes de actuar, lo cual es muy importante cuando uno está gastando millones de pesos o de cientos de miles de pesos en un proyecto. Es mejor pensar antes de actuar. Así que para mí es algo que consta de tres partes: un mandato, el significado del juego y es la experiencia del jugador. Yo quiero detallar estos tres aspectos, pero lo importante es que todos estos tres conceptos deben quedar alineados para que tenga sentido que podamos enfocarnos en entregar el juego al usuario. Es como un faro. Ah, esto es lo que queremos hacer. Hay que entenderlo porque tiene sentido. Ah, bueno. A un extremo tenemos una justificación muy clara. Tenemos el mandato que me da una dirección para establecer lo que debe significar el juego y también lo que debe ser la experiencia del jugador. Todo debe tener sentido. Y por otro lado, tenemos un equipo que debe estar alineado con ese propósito. Todos deben entender que se busca. Y si uno une las dos cosas, uno está enfocando el esfuerzo creativo. ¿Saben ustedes la creatividad? ¿Qué es creatividad? Por lo menos se tiene un objetivo claro y todo el mundo está dirigiéndose hacia él con claridad. Así que puede comenzar todo a partir del mandato. Y el mandato es lo que la gente de negocios le dan a uno. Le dicen, ¿cuál es la oportunidad que existe de hacer dinero? ¿A quiénes se va a dirigir uno para vender su juego? Tengo un ejemplo. Y de hecho, tiene que ver con cómo se hizo el Volkswagen Beetle. El director creativo era Adolfo Hitler. Y él dijo, vamos a hacer un carro para el pueblo. Volkswagen, un carro para cada familia, para impulsar la economía alemana. Y él dijo, vamos a construir un carro
que va a satisfacer las necesidades de las familias alemanas. Y de hecho, tenía tanta visión creativa que se convirtió en el nombre de la empresa. Volkswagen es carro del pueblo, de la gente, y se convirtió en nombre de la empresa. Cuando se tiene eso establecido, todo lo demás se alinea y sigue como siguiente paso, como se le vende a la familia. Pues no debe ser demasiado costoso, debe ser no demasiado costoso de operar tampoco. Debe poder alojar a 4 a 5 personas. Todo lo demás tiene sentido, se deriva de ese propósito claro. Y también puede ser un significado del juego, de la película, debe enviar un mensaje al mundo. ¿Se oye bien o hay interferencia? ¿Se oye bien? Gracias. Gracias. Debe ser algo que le cuente a uno algo sobre la naturaleza humana. Si vemos una película como Saving Private Ryan, es cuestión de algo moral, de un significado. No le quieren contar explícitamente qué es, porque pues uno tiene que sentirlo a través de las emociones. ¿Cuál es el significado de la película? Al ver una película, uno tiene los personajes, tiene un conflicto, y uno quiere que la película le cuente a uno un mensaje. Y cuando uno ve al director, en este caso, pues, al recibir su premio, dijo: yo quiero agradecer a mi padre porque me hizo conocer y respetar el valor que significa respetar la historia, quienes han venido antes, y a respetarlos. Y al ver la película Saving Private Ryan, no tiene sentido porque se quieren enviar a una tropa entera a salvar a una sola persona, a un solo soldado. Y durante toda la película uno dice, pero ¿qué sentido tiene? ¿Se va a poder regresar a inventarse alguna cosa magnífica? Y de hecho, cuando lo encuentra, ¿qué sentido tiene que todo un contingente vaya a rescatar a una sola persona? ¿Por qué? Los otros soldados siempre están peleando, y cuando lo encuentran y le dicen, tiene la oportunidad de regresar, él dice, ¿pero por qué yo? Pues le dicen, hemos perdido 2 para poder salvarlo a usted, así que tiene que venir. Y de hecho, él no quiere regresar y lucha con ellos. Y de hecho, salva a una ciudad. Su oficial está muriéndose, y él le dice, tienes que merecer esto. Y cuando uno piensa en la película, uno dice, ¿pero qué significa todo esto? Y la secuencia final tiene que ver con el viejo Ryan frente a la tumba de su oficial, y le pregunta a su esposa, y yo lloro cada vez que hablo de esto, qué pena. ¿He sido un buen hombre? Pregunta. Él quiere saber si me he merecido haber quedado vivo. Y yo no lo sé, pero yo creo que el significado de esta película es, como la guerra no tiene sentido, es absurda. Y esta gente dan sus vidas para salvar a los que sobrevivieron. Nosotros todos somos Ryan. Yo creo que el significado de la película es que siempre es posible valer la pena del sacrificio de los que han muerto. Claro que sí vale la pena. Y bueno, al ver esto, como que tiene sentido que no tuviera sentido. Entonces ya tenemos que ver que debemos portarnos bien para que cobre sentido esto. Así que miramos todas las elecciones que hacen los personajes durante la película. ¿Ayudan a contar este relato, a transmitir este significado? A un nivel más abajo podemos hablar de la experiencia del jugador. ¿Cuál es la experiencia del jugador? Lo que se va a experimentar como jugador ayuda para llegar a ese significado que se debe encontrar en el juego Underground. Pues querían promover la marca y se tenía la necesidad de velocidad, pero de noche. Entonces, ¿cuál es la necesidad de velocidad? Para ello se requiere velocidad. ¿Cómo se maneja velocidad de noche? ¿Cómo se transmite velocidad, pero en la noche? Dijeron, bueno, con luces. Va a haber luces en la ciudad, porque de noche hay luces en la ciudad. ¿Y cómo se amplifican las luces? Pues se requieren reflejos. Uno quiere ver esto en el suelo, en el piso. Entonces, todas las calles deben estar mojadas. Y esto significa que para los programadores tenían que guardar mucha memoria para que el reflejo pudiera mostrarse. Así que le ayuda a uno tomar las decisiones respectivas. No es cuestión de que debemos agregar cohetes o minas. Cada vez que alguien sale con la idea, uno pregunta, ¿pero cuál es la experiencia? Nos ayuda a dar la sensación de la necesidad de velocidad en la noche. ¿Cohetes? No, me encantan los cohetes, maravillosos, pero no nos ayudan a comunicar esta experiencia, transmitirla de velocidad en la noche.
necesidad de velocidad, pero en la noche. Secuencias de luces en la noche que se reflejen con el piso mojado, sí ayudan. Entonces, esto sirve para tomar decisiones correctas sin tener que pasar por las opiniones de todo el mundo, lo cual está mal. Así que de eso se trata. Uno tiene un mandato que proviene de la gente del mundo de negocios, de las empresas, el significado que viene de la parte creativa, el sentido y luego la experiencia del jugador que describe que va a sentir el jugador y le ayuda a uno. Así que todo esto esté alineado, le ayuda a uno a ganar en el juego. Un proceso de arriba para abajo. Esto es lo que yo llamo la visión creativa. Y para poder organizarla, uno tiene que seguir un proceso que yo llamo top-down, de arriba para abajo, que tiene dos partes. Primero hay que definir la visión. Y toma tiempo, no es fácil. Y luego hay que comunicarla al equipo, porque si nadie se entera o uno no la comunica bien, pues la gente va por todas las direcciones. Entonces hablemos sobre esto, este proceso de arriba para abajo de dos etapas. Cuando Shakespeare escribió Hamlet, ¿saben? No escribió a escribir de una vez. Y cuando Orson Welles quería hacer Ciudadano Kane, esta película no comenzó a filmar de una vez. Hubo que pensar bastante en lo que se quería hacer antes de comenzar a hacerlo. Lo que es absurdo es que cuando este diseñador de juego quiso hacer su juego soñado, comenzó a escribir, dijo, características y sistemas. Yo lo mismo lo hice, pero me preguntaba, ¿tengo que hacer una lista de todas las herramientas, de todas las armas antes del juego? Ese es un error típico y yo soy culpable. Es realmente cuestión de hacer las cosas, pero en el orden correcto. Cuando uno quiere cocinar una receta, no comienza uno mezclando todas las especias y los ingredientes, porque si uno procede así, está adelantándose. ¿Cómo va a saber? Se lo da a alguien y ni siquiera sabe uno qué está haciendo para que lo pruebe. Pues no, si no lo piensan antes, no va a resultar nada bueno. Si van directo hacia alguna implementación y comienzan a dibujar de una vez, no saben si va a ser bueno o malo porque ni siquiera saben qué buscan. Si ustedes son parte de una industria que dedica toneladas de dinero a esto, esto es inaceptable. No estoy diciendo que no funciona, pero es muy riesgoso. Más bien, uno quiere hacer las cosas en el orden correcto y pensar en qué plato se quiere crear, qué clase de sabor, amargo y un poco crunchy o crocante o qué clase, y luego las especies vienen y tiene mucha más posibilidad uno de que el usuario esté satisfecho, feliz. Así que de nuevo es cuestión de primero establecer una visión de lo que se quiere y una vez se la ha logrado establecer, le ayuda esta visión a uno a tomar decisiones porque ya sabe uno qué busca, qué quiere lograr. Y también cuando uno lo ha hecho, uno puede evaluar si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal o si es todo lo contrario de lo que yo procuraba hacer. ¿Saben ustedes? Con frecuencia comenzamos mal con la implementación por distintas razones. Yo mismo lo he hecho. Lo primero es que principalmente no sabemos cómo proceder mejor porque los juegos de video ya llevan 30, 40 años y nunca han sido estudiados. Sí, hay algunos estudios, algunas universidades, pero no hay una trayectoria académica bien establecida. Es de poca profundidad hasta ahora. Sobre los videojuegos, nos reasegura a nosotros en nuestro procedimiento primero listar activos, porque por ejemplo, si hoy tengo las herramientas, ya sé qué herramientas voy a utilizar y puedo evitar la pregunta de que realmente no sé qué deben hacer las herramientas. Por lo menos tengo una lista de herramientas y me siento bien porque ya tengo una lista de herramientas, de armas. Y esto lo he visto yo conmigo mismo, con estudiantes, con grandes empresas que tienen proyectos de 30 millones de dólares. Lo he visto hacerse en todas partes. Porque le da a uno una sensación de seguridad. Así que les ocurre a ustedes, no se sientan mal, es normal, porque estamos apenas en la etapa infantil, en la infancia de este medio todavía, apenas. Y otro problema que tienen los videojuegos es que utilizamos la perspectiva del jugador. ¿Saben ustedes? Nos metemos a los juegos porque nos encanta jugar juegos. Así que naturalmente, si con frecuencia queremos hacer juegos que nos encanta jugar. Y como jugadores, ¿cómo definimos los juegos? Por las herramientas y por las características. Me gusta el lanzador de cohetes en Quick, así que hagámoslo.
Como jugador, piensa uno, y realmente hay que asegurarse de poder entender el material, y esto no es fácil. Yo conozco mucha gente, buenos desarrolladores, excelente gente, pero el mandato que tienen era, hay que hacer un juego muy parecido a Mario Kart. Pues diseñamos los beneficios, los bonuses, los bananos, etcétera. Yo les dije, pero se dan cuenta ustedes de que Mario Kart puede significar muchas cosas distintas. De hecho, se tiene 9 juegos distintos que son Mario Kart. Son muy distintos. No tienen los mismos camiones, no tienen los mismos las mecánicas de juego. No son el mismo juego para nada, no son el mismo juego. Entonces, podrán decir ustedes, bueno, pero se acerca, no importa, es suficientemente cercano. No, realmente hay que prestar atención y analizar estos juegos, lo cual uno no puede hacer cuando solo los juega. Y ese tema lo voy a tocar más en detalle en un momento. Así que hay que analizar, y analizar toma tiempo. Cuando se dice, bueno, ¿y qué tal si hacemos Romeo y Julieta, pero en época moderna? Con frecuencia en cine se dice Pocahontas, pero en el espacio, o cosas así. Y se sabe exactamente a qué se refieren, porque estas cosas ya han sido estudiadas durante incluso siglos. Cuando se dice Romeo y Julieta en época moderna, se sabe exactamente de qué se trata. Pero nosotros no, cuando hablamos de Mario Kart, no sabemos realmente a qué exactamente nos estamos refiriendo. Y saben ustedes, debo decir que yo pasé por este proceso y lo aprendí cuando estuve en Ubisoft. Y es un proceso largo. De hecho, en Ubisoft crean un equipo central con un director creativo, programador, etcétera, todas las principales disciplinas, y se les da de 3 a 4 meses para pensar en lo que quieren crear, para investigar, para ver cuál es el núcleo, el centro de lo que quieren entregar. Luego hacen un taller de 3 a 4 días en Francia, en un castillo, se reúnen con muy buena comida, muy buen vino. Están en una situación en donde realmente se puede pensar sobre el juego. No hay internet, no hay correo electrónico, no hay teléfonos celulares. Así que realmente respetan el hecho de que para poder ser creativos hay que estar en la situación adecuada. Uno no está al mismo tiempo hablando por el teléfono celular. Entonces, lo dejan a uno sacarse de su entorno para pensar en las cosas. De hecho, hacen esto en un castillo a propósito, con el funcionario creativo principal de Ubisoft, que pasa por el proceso con todos los demás, para retar a la gente. Esto es profundo. Así que solo les estoy diciendo que es un proceso viejo y con frecuencia ni siquiera pensamos que se requiere. Pero si uno no puede definir qué es lo que quiere crear, va a encontrar muy difícil hacer algo bueno. Saben ustedes, las comunicaciones no son una ciencia exacta. De hecho, hay gente que escribe libros y se asegura de poder expresar exactamente lo que quiere decir. Y esta gente, pues, son filósofos. No sé si ustedes han intentado leer algunas de las obras de estos filósofos, pero es una literatura como opaca cuando uno trata de decir exactamente lo que uno quiere decir. Las oraciones, pues, son largas y densas, y además la mayoría de esta gente es alemana, así que es aún más difícil entenderlos. Así que no sé si ustedes se dan cuenta, pero lo que yo llevo haciendo desde que inicié este trabajo es decir lo mismo una y otra vez, pero con distintos ejemplos. He hablado sobre cine, he hablado sobre carros, he hablado sobre la cocina, les he dado ejemplos. Solo estoy diciendo de otras maneras lo mismo. Cuando uno quiere comunicar su visión a un equipo, este trabajo es duro. De hecho, es un trabajo de tiempo completo, asegurarse de que todos entiendan a qué se refiere uno, porque uno tiene que usar distintas analogías con distintas personas. Y es algo crítico, clave, porque si no, la visión que uno tiene, si no la logra comunicar, pues no tiene sentido nada, porque uno quiere evitar malinterpretaciones. Si yo les digo a ustedes que el mandato consiste en hacer una película sobre la Segunda Guerra Mundial, podrán decir, muy bien, puedo ver exactamente a qué te refieres, pero 3 personas distintas pueden interpretar esto de 3 maneras distintas. Uno puede hacer una película tipo Salvando al Soldado Ryan, o La Vita è Bella, La Vida es Bella, o Inglourious Basterds sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea que esto no basta, no es suficientemente preciso. Hay que expresar con mayor precisión a qué se refiere uno. Si uno está recibiendo la visión de alguien, uno dice, pero Segunda Guerra Mundial, pero sí, pero ¿a qué te refieres? Es responsabilidad de uno también decir,
Dime más. No tiene ningún problema decir no entiendo bien. Hay que asegurarse de entender exactamente qué quiere decir la persona que lo está buscando comunicar. Porque pues si lo que quieren hacer es Saving Private Ryan y uno está pensando es en Inglourious Basterds. Y también el equipo no luce así. El equipo es más bien así. Hay distintas personas en el equipo, la gente de negocios, la gente creativa, y está la gente que está más orientada hacia la implementación en el equipo y no responden al mismo vocabulario, no responden a las mismas motivaciones. Así que hay que asegurarse de que la gente de negocios le dé a uno un mandato y que la gente creativa produzca un significado, un sentido, y hay que asegurarse de que se conecten. Mira, yo lo entendí así, esto es correcto. ¿Te parece bien? ¿Te sirve así o no? Porque son distintas personas que piensan de maneras distintas. Así que hay que asegurarse de que en esa interfaz esto funcione a los distintos niveles. Y hay que asegurarse de que esto tenga sentido en los distintos niveles de abstracción. Porque uno quiere una visión unificada. Y uno quiere poder regresar a esa visión y decir, ah, esta idea que yo tuve funciona con esta visión o no funciona con esta visión. El núcleo, el centro, la idea central, fundamental, es tiene sentido esto con lo que estamos tratando de hacer. No, si me gusta, porque sí me gusta Rocket Country, pero si realmente me gusta, pues puedo ir a jugar Quake. Y si estamos tratando de hacer un juego sobre conquistadores perdidos o lanzadores de cohetes, pues ahí no nos van a servir. Rocket Launchers, así que poder regresar a esa visión le sirve a uno para chequear, para ver si uno está operando bien, no es que la idea esté mala, o que uno no tenga buenas ideas, o sea mal diseñador, o mal programador, no, es cuestión de si esto tiene sentido con la visión que se tiene, sí, no, le sirve a uno remontarse, regresar a esa visión para saber si lo que se está haciendo funciona o no funciona con respecto a esta visión. Entonces, bueno, ahora establezcamos la experiencia del jugador, ya alguien le ha dado a uno un mandato, y uno ha producido un significado, un sentido. Por ejemplo, unidos venceremos, o si nos separamos perderemos. Y ahora, este punto, ya uno quiere pasar a la descripción de la experiencia del jugador. ¿Cuáles serán los momentos del juego en donde que experimenta el jugador? Y obviamente, pues sí, va a experimentar. Si estoy solo, pierdo, y unidos vamos a vencer. ¿Cuáles son esos momentos donde va a experimentar esto? Pues para definirlos, uno reúne al equipo y explica la visión y les pregunta a los miembros del equipo, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo piensan ustedes que va a ser la experiencia del jugador? ¿Qué debe vivir el jugador para poder captar, comprender, vivir este significado, este sentido? Hay distintas maneras de abordar esto. Uno puede ser un profesional, aquí tenemos un contador. Uno puede ser un gamer. Y yo no quiero decir que hay que ser o las dos cosas o ninguna. Porque cuando uno es un auditorio, cuando uno es un jugador, un gamer, uno está absolutamente absorto, mesmerized, absorto. Es como ver Magic Show. Cuando uno ve un show de magia, el mago está buscando distraerle a uno su atención para que uno no capte el detalle de la magia. Y uno dice, uy, ¿cómo lo hizo? Y de hecho, uno puede ver distintas clases de magos y con frecuencia lo distraen a uno con fuego, con mujeres semidesnudas, para la cantidad de todas las ayudas que tienen. Uno puede saber qué tan bien logra ocultar su magia, pero al jugar el juego el problema es que uno no puede analizar el juego, porque uno está tratando de ganar. Si uno juega como gamer, uno está tratando de ser el primero en Mario Kart. Y uno tiene que darse cuenta que uno no está manejando el carro, sino la cámara. Así que cuando uno trata de construir Mario Kart, uno tiene que tener un kart y lo va a manejar, pero así no funciona. Cuando uno ve a alguien jugar Mario Kart, uno se da cuenta, ah, pero es la cámara. A la izquierda, la cámara se mueve a la izquierda y el carro sigue. Pero uno no puede ver esto si está es jugando. Entonces, no pensemos como jugadores al crear juegos. Hay que distanciarse una gotica y ser un poquito más profesionales, pero tampoco demasiado profesionales. Porque antes de ser creativo, hay que aprender el arte, el oficio. De lo contrario, uno no va a poder hacer nada bien.
Pero cuando se aprende un oficio, uno aprende cómo hacerlo bien. Por ejemplo, si aprenden la fotografía o la operación o manejo de cámara, se tienen las reglas de la óptica, al igual que el punto de enfoque, el punto focal, y se tiene que saber cómo estar enfocado, y eso se aprende. Pero si uno piensa como un técnico, no va a poder apoyar la visión a veces. Si vemos este momento en Saving Private Ryan, este es el momento en que está en la playa y ese es el día de la invasión y todo el mundo disparándole y la gente muere a su alrededor y está perdiendo la cordura en este momento. Y dice, el director de la película tiene la visión, yo quiero que tú te des cuenta lo abrumado y desorientado y golpeado que estás en ese momento por la locura, el caos, y está perdiendo la cordura en este momento. ¿Y cómo se logra? La cámara se mueve, tiembla y está un poquito fuera de foco, no se da uno cuenta muy bien, pero hay humo, no hay buen enfoque, el sonido está a propósito también distorsionado. Técnicamente no es bueno, entre comillas, no es buena esta toma, pero porque uno no quiere ahí que la toma sea técnicamente perfecta, uno utiliza la técnica ahí para transmitir este mensaje que se quiere, esta experiencia. Así que uno no puede ser un jugador porque está totalmente absorto y no piensa uno cuando está jugando, pero tampoco puede ser solo un técnico, solo enfocado en lo técnico, porque se piensa como una máquina. Tampoco. Yo he aprendido a hacer un buen enfoque, pero me estás pidiendo que esté rompiendo las reglas de la técnica para estar desenfocado aquí. Hay que estar en la mitad. Entonces, esto fue el proceso de arriba para abajo, de cómo establecer la visión, cómo comunicarla. Pero quiero decirles que también se requiere este gran proceso de abajo para arriba, porque hay que preguntarle al propio equipo, ¿entienden ustedes y cómo se construye esto? Hay que involucrar a los miembros del equipo y apoyar la creatividad. Vamos a hablar ahora sobre esta parte del proceso de abajo para arriba. Aquí está Maslow, que estableció la jerarquía de necesidades, y lo que dijo es lo siguiente: la creatividad está en la parte superior de la pirámide de la creatividad, y dice que para poder llegar a la parte superior de la pirámide hay que haber asegurado las partes inferiores de la pirámide, que está debajo de creatividad: autoestima, confianza en sí mismo, logros, respeto de los demás y respeto que dan los demás hacia uno. Eso es una dinámica de equipo que permite la creatividad, en la que se apoya la creatividad. La gente del equipo respeta el trabajo de uno, sabe que uno no es especialista en esa área, igual que a uno lo respetan los demás. Si uno respeta a los demás, porque uno dice, yo no te voy a retar, yo sé que tú eres bueno en lo tuyo, y eso es lo que uno transmite de respeto a los demás, y así uno se siente bien de lo que puede aportar y de lo que los demás puedan aportar. Y sí, eso es lo que le ayuda a sentir a uno muy bien, porque uno puede pensar que uno de pronto puede fallar o de pronto puede funcionar las cosas, pero de pronto las personas no van a empezar a decir cosas de mí porque yo he ensayado. Entonces, de eso es que voy a hablar. Es casi que una necesidad mucho más importante. Entonces, ¿de qué se trata la competencia? ¿Cómo mejorar en frente a lo que uno está haciendo? ¿La autonomía? ¿Será que puedo escoger mis opciones? ¿Y cómo puedo solucionar mi problema? Y el objetivo está ya hacia allí dentro del grupo. Entonces, las competencias puedo mejorar y puedo mejorar mucho más haciendo animación y de pronto en la parte del diseño. Autonomía se trata de que usted me da un problema, pero usted me deja buscar la solución. Y el propósito es que respeto a los otros y tengo mi rol dentro del grupo. Y entonces ya podemos trabajar como grupo, porque igual vamos a ganar. De hecho, somos los descendientes de aquellos que trabajan en conjunto para sobrevivir. ¿Por qué? Porque estas personas que no trabajan en conjunto mueren. Entonces, nos sentimos bien cuando trabajamos en conjunto o en equipo. Y también ganamos, obvio. Se trata del respeto de las competencias y vamos a decir lo mismo de diferentes formas, pero cuando ustedes están en París y ustedes quieren ir a la Torre Eiffel, ustedes van a un taxi y le dicen, bueno, quiero que ir allá y quiero que me lleven allí y quiero ver toda esa poca gente, incluso le dan la misión y se le dice cómo quiere que solucione las cosas. Luego usted deja que el señor conduzca, no le dice que acelere, que frene, no, usted deja que el señor haga lo
que él hace. Yo le dije, ah, no quiero ver los monumentos, y ella los conoce, ella sabe cómo manejar, ya sabe cómo llegar allí. Entonces usted necesita respetar sus competencias, y de eso se trata. Usted le da un problema y usted deja que la persona, que el taxista solo encuentre la solución. Le deja su espacio de competencia, de autonomía, entonces deja, él ya cumple con su compromiso. Si ustedes no lo hacen y lo micromaneja, entonces le va a hacer la vida miserable, porque ellos son insoportables en París, créamelo. Si ustedes no lo hacen, es posible que ustedes tengan que establecer una posición mucho más sólida, más fuerte. Pero el problema es que en el grupo se van a volver como zombies. Si usted micromaneja ese grupo, si su jefe lo maneja a usted de esa forma, van a decir, bueno, ¿sabe qué? No le voy a dar ninguna opinión, porque es su opinión es la única que cuenta. Yo no tengo ninguna forma de darle buenas ideas. Simplemente voy a hacer mi trabajo. Entonces, obviamente la visión debe ser racional. Entonces, puedo entender aquí por qué usted me pregunta eso y me siento bien por eso. Me gusta el estilo, me gusta cómo maneja las cosas, pero tiene que permitirle a los grupos, a la gente del grupo, que encuentre soluciones para que ustedes puedan sacar lo mejor o lo máximo de ellos. ¿Por qué? Porque se trata de soportar los niveles así de abajo hacia arriba. ¿Cómo se comunican a los especialistas y cómo pueden ellos crear estas características o estas funcionalidades para hacer el juego? Pero también ustedes quieren hacerles preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que entienden ustedes de la visión que les acabo de dar? No para que ellos le entiendan bien, sino también porque ellos van a ofrecerle, o de pronto le van a dar nuevas soluciones que de pronto ustedes nunca habían conseguido o hayan pensado. Si ustedes tienen de pronto un buen director de arte, esta persona gasta mucho tiempo en dirigir, entonces hay que pensar en cosas que de pronto ustedes no conocen, sobre cómo ejecutarlas. Algunas de las cosas que vamos a ver aquí dentro de esta visión, de pronto algunas otras pueden no soportar la visión, pero hay que discutirlo, hay que abordar ese tipo de cosas para garantizar que las personas entienden allí y que puedan dar soluciones, proveer soluciones con base en su nivel de experticia, de conocimiento. Hay que comprometer las disciplinas de sus grupos, bueno, hacer que ellos entiendan, y lo clave aquí es que los miembros del grupo son especialistas, todos, cada uno de ellos. No, usted quiere que sean activos, no quiere que se vuelvan zombies. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen cierta cantidad de conocimiento que queremos que utilicen. Y como especialista, ustedes quieren también ofrecer y dar sus aportes, sus opiniones. De hecho, esta es una de las cosas que pasó en sentido de tiempo. Hace mucho tiempo, cuando se empezaba a explorar en un escenario que no es lineal, uno se queda allí. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, la narrativa decía que cuando se muere, van a decir, bueno, no es como pasó. Entonces uno tiene que reiniciar, entonces hay que llegar al game over o cuando se acaba el juego. Entonces así es más o menos como funciona la misión. Todo el mundo en ese tiempo hacía sus cosas. Entonces había un programador que hacía todas las cosas, desarrollaban y después volvían y decían, bueno, mire, tengo tiempo, tengo el time rewind. Si ustedes disparan esto, entonces van a poderlo iniciar de nuevo. Entonces ese no era un proceso descendente como él lo manejaba, él lo hizo, y entonces se lo propuso al director creativo y después dijeron, bueno, realmente funciona con lo que queremos, realmente le ayuda a volver el tiempo y explorar las cosas. Entonces lo aceptaron. No hubiera sido posible si el señor hubiera sido un zombie o simplemente usted le hubiera dado instrucciones para hacer las cosas. No hubiera sido posible si la visión no hubiera sido clara, porque probablemente hubiera gastado mucho tiempo haciendo cualquier cosa y no hubiera soportado la visión. Entonces este es un buen ejemplo de cómo funcionan estos esquemas ascendentes y descendentes, y creo que esa debería ser unas características claves del juego, porque sería algo que ustedes podrían recordar fácilmente. Ahora quiero darles a ustedes, quiero comparar creatividad versus manejo o gestión, porque creo que la base de esto pueden ir en contravía entre sí.
Encontrar el core, el núcleo creativo toma tiempo. ¿De qué se trata lo creativo? Tengo que hacer algo que está casi que oculto. Encontrar una buena historia uno no tiene una receta para una buena historia. Si uno lo utiliza para escribir un chiste, por ejemplo, no va a tener sentido. Entonces, encontrar esto es algo que requiere tiempo. Ustedes no pueden aplicar el manejo, una hoja de cálculo de Excel para hacer este tipo de cosas. Puede fracasar también, uno puede buscarlo, pero de pronto no lo va a encontrar. Y ustedes tienen que respetarlo, porque si usted espera que todo el mundo tenga ideas, ahí es cuando se le cierra a uno la mente y uno no saca ninguna idea. Entonces, permitir la creatividad es crear un espacio en donde nosotros no queremos que fracasen, pero bueno, el fracaso también puede ser parte de la vida. Hay que buscar algo oculto, y el problema es que el manejo, la gestión, por otra parte, limita el riesgo, limita la incertidumbre. Y el problema aquí es que si ustedes aplican este enfoque a la creatividad, se trata de cuántas horas antes de que ustedes tengan su idea. Por ejemplo, cuando usted pregunta esto, bueno, la biología dice que ahí mismo la biología dice que se les cierra a uno la mente. Hagan una lluvia de ideas y después haga una lluvia de ideas y después de una hora tienen que tener la idea. No funciona así. No se trata del manejo básico. Ustedes ya conocen Agile, Scrum. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a ser creativos a través de un manejo creativo y no a través del manejo de tiempo y recursos? Uno tiene que pensar con cosas, por ejemplo, que ya están hechas o que ya están listas. Cuando yo sé que esto puede ser aburrido, pero bueno, cuando hay que buscar, cuando uno busca ideas, es como cuando uno empieza a buscar oro. Cuando uno quiere buscar estas pepas de oro, uno no le puede decir, bueno, ¿sabe qué? Uno, en la semana uno va a encontrar 3, en la semana 2 va a encontrar 6. Uno no puede predecir esto. Y esto aplica lo mismo, esto aplica también a ser creativo o tener este tipo de ideas. Ser creativo es otro tema, pero el punto aquí que quiero recalcar es cómo podemos ser mejores gerentes creativos. Se trata de entender el proceso creativo, por ejemplo, establecer una visión creativa, lluvia de ideas, por ejemplo, quién sabe cómo manejar una lluvia de ideas, una sesión de estas. Esa es una de las palabras que nosotros utilizamos, pero yo me puedo sentar aquí tratando de tener ideas, pero no. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas a desarrollar estas ideas? Entonces, a ver, lo que se lleva uno, lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy día es, primero, es que si ustedes están haciendo juegos, ustedes son creadores, ya no son gamers. Si ustedes están, me imagino que ustedes, muchos quieren entrar en la industria de pronto hacer sus juegos, si ustedes de pronto buscan la publicidad de grados o de un nivel educativo para este tipo de profesión, hagan lo que quieren. Pero recuerden que hacerlo es mucho muy diferente a jugarlo. Ustedes no hacen una película para verla, por ejemplo. No es porque a usted le guste manejar un carro, porque a usted le guste hacer un carro o construir un carro. Yo no les estoy diciendo que ustedes tengan que odiar los juegos. Lo que les digo es que tienen que mirarlo con cierta distancia. Tienen que entender la creatividad y tienen que respetarlo. Eso toma tiempo, es muy difícil. Tienen que entenderlo y tienen que buscar un proceso que van a hacer que ustedes sean mejores en esto. También se trata de establecer un objetivo claro y también trabajar con un grupo, con un equipo. Pueden divertirse, porque si ustedes siempre tratan de irse por las ramas y hacer que las cosas se hagan a su modo, se van a aislar, ese juego va a costar mucho dinero, va a costar mucha plata y no va a tener ningún sentido. Entonces, estos son los tres elementos que yo quería compartir con ustedes y casi que esta es toda la presentación. Muchísimas gracias. ¿Tenemos preguntas? ¿O están mareados, cansados? Okay. Micrófono, por favor. Qué pena, sin micrófono no puedo escuchar. Can we have a mic or does that work or? Aló.
I don't speak try in Spanish or French. Try French. Me pregunta, my bueno, question. Primero buenas tardes. Mi primera pregunta es. The first question I. Can you hear me? Perfect. Haz la pregunta, por favor. Bueno, buenas tardes, primero que todo. First of all, good afternoon. My first question is, I would like to understand the creative process of a company or a team or a production team. Is it complicated to make sure that five or six ideas agree to generate a marvelous or a fantastic project, or will we always find struggle or fights throughout the project? Being creative is about finding the right solution to a problem. In life, we all have problems. I must pay my rent, I must pay my food. We cannot change the problems we have. So when business gives me a mandate, el negocio it becomes me ha un mandato, a problem casi que se vuelve un problema that the team needs to solve. Que el grupo, que el equipo tiene que resolver. Entonces, it's easier to, when you agree on a problem, cuando uno está de acuerdo it's en un way problema, easier to es debate solutions. Debatir las soluciones. Instead of saying, oh, decir, but I'd rather no, do World of Warcraft. Hacer, I really love World of Warcraft. O haría otra cosa. Entonces, no, we cannot change no, uno no puede cambiar el problema. El problema es que tenemos Romeo que hacer algo, tenemos que hacer Romeo y Julieta so en tiempos modernos. Mi consejo para ustedes es que cuando tengan desacuerdos, sure un grupo tiene que garantizar o asegurarse de que tratan de solucionar el mismo problema. Works. Funciona, okay. ¿Cierto? Gracias. Thank you. Hi. I don't get. No entiendo muy bien lo del significado del juego. ¿Será que puede explicarlo? I understand you. Go ahead. Yo lo entiendo, tranquilo, no se preocupe. En español. No, él entendió en inglés. Él entendió en inglés. She's translating. I was like, what is she talking about? Okay, in English. En inglés. Bueno, okay, I don't get that of the meaning no, of the game. No entiendo lo del significado del juego. Every game must have that meaning. Cada juego debe tener el mismo significado. No sé, no lo entiendo. Ese es un proceso que realmente no es solamente para los juegos. Se trata de un entretenimiento artístico. You know, maybe you imagine you're making a game that's actually way more simple. It's not like you don't have an artistic vision. Just you still want to define what the game is about. Maybe your game is about playing together with your friends. That could be a meaning that works because then you can evaluate every element compared to that meaning. It doesn't have to be artistic. Just like the Volkswagen. El Volkswagen no era artístico. Era es un carro para cada una de las familias. Entonces aquí tiene que tener sentido con el sentido con lo que dice la compañía y tiene que ayudarla a tomar opciones, ¿no? No tiene que ser algo artístico. ¿Sí están escuchando bien? Gracias. Thank you. When you are creating things, cuando usted está creando cosas, usted concept, tiene que pensar en un concepto o en las ideas o en algo o casi que empieza a empezar o a crear cualquier cosa porque está en una compañía o porque quiere hacerlo y después le dice o tiene que crear alguna publicidad para un carro, por ejemplo, para Volkswagen. Usted tiene que crear algún concepto o alguna idea. ¿Cómo funciona esto? Ahora volviendo a esto. Lo que le estoy diciendo es que tiene que verse como algo de arriba hacia abajo, algo descendente. Al final del día tiene que venir de la parte de arriba hacia abajo. Entonces tiene que tener sentido de un nivel a otro. No le digo que tenga que empezar siempre desde arriba. Si uno mira un juego como Braid, empiezan a caminar con una mecánica, creo que es más de un
con un, por más de un año. Entonces, al trabajarlo, no sé, alguien estaba hablando con alguien que mencionaron, que mencionó esto. En algún momento, él quería desarrollar una narrativa. Entonces, volviendo en el tiempo, de pronto él dijo, uy, volver a tiempo se trata de arreglar algo que pronto hice mal. Y entonces, de repente, se dio cuenta y dijo, bueno, lo que está allí es... es la redención, de pronto hice algo mal y quiero que el juego vaya en retrospectiva. No tiene que venir de arriba hacia abajo. Uno puede encontrar algo que lo motiva y usted empieza a ahondar, a descargar, a ver qué es lo que significa en cada uno de los niveles, abajo y arriba. Entonces, al final, es bueno que ustedes lo hagan ver como algo descendente, porque cuando ustedes hablen con los inversionistas, tienen que tener sentido desde este punto de vista, pero de pronto se haya hecho de abajo hacia arriba. Es más como sentirse libre para crear lo que no tenga que venir de arriba hacia abajo. Sí, algunas personas son muy abstractas, hay otras que son muy concretas. Si ustedes pueden trabajar en algo, debe haber algo allí. Y de pronto necesitan a alguien más que les diga de qué se trata. Pero al final es mejor si se hace arriba hacia abajo para poder explicar las cosas a la gente. Muchas gracias. Traiga el micrófono. ¿Será que puede pasar? Pasen, por favor, el micrófono. Tenemos una pregunta por acá. ¿No? ¿No? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Oh, we're good. Question here. Una pregunta. Muy buenas tardes. Good afternoon. Mi pregunta va con respecto a ¿cómo ustedes hacen el análisis del mercado para saber qué juegos son los que realmente a la gente los atrae? Que usted diga, estos juegos a este punto tenemos que ir porque son juegos que se van a poder vender, más no vayámonos por este lado que la verdad no se va a vender. Entonces, siempre hay que buscar la rentabilidad. ¿Cómo hacen ese análisis ustedes? Okay, I'm a game designer. A ver, lo que pasa es que yo no soy persona de mercadeo ni persona comercial. Yo soy más que todo un diseñador. A ver. En mi opinión, para que las personas se interesen en su juego, usted tiene que asegurarse que sea relevante para ellos, que le hable el juego a ellos. Cuando ustedes miran, por ejemplo, Call of Duty, cuando ustedes miran este juego, cada uno de los niveles representa una manera que ellos demuestran, que nos muestran ellos a nosotros al mundo. ¿Se recuerdan las imágenes que tenemos nosotros en televisión cuando se hace pronto un asesinato en televisión o en Bagdad en la noche, por ejemplo? ¿Recuerdan esas visiones de Bagdad, las visiones infrarrojo de los disparos, este tipo de cosas? Ese es el tercer nivel de Modern Warfare. Uno está de noche y empieza a disparar. Entonces ellos también hacen como los soldados que muestran cómo se creó la guerra, que ven los misiles. Esto está en el nivel 6, creo. Entonces, una manera de verlo, y eso tiene que ver con un aspecto psicológico, conocer a las personas y buscar de repente ver las noticias. Entonces, ¿cómo puede ser mi juego de pronto relevante para poder traer las experiencias de las personas a vida, o sea, que hacerlas más vivenciales? Por ejemplo, las personas que respetan la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, eso no le hablaría a todo el mundo, de pronto le hablaría a un grupo específico de la población. Entonces, no soy una persona comercial, pero esa es la manera que yo lo veo. Cuando uno mira, por ejemplo, Twilight, por ejemplo,
Yo creo que el razonamiento o la base de esto es, bueno, Harry Potter le fue bien, entonces a los niños les gusta la realidad, para ellos significa también fantasía, pero ahora estos son adolescentes, ahora ya tienen 15 años. Entonces, ¿qué es lo que les gusta a los de 15 años? Les gusta un poco más romance, pero también les gusta, pero hay algunos que no les gusta o creen que no se ajustan porque no son ni niños ni son adultos. Entonces, ¿por qué no les damos vampiros? Entonces ahí tenemos ese, tenemos ambos, tenemos el romance y tenemos estar como viviendo como en una vida bastante agitada. Entonces se trata de analizar el entorno, las diferentes tendencias, pero realmente no tengo una respuesta exacta o mágica para poderle responder eso, porque no soy comercial. Muchas gracias. Thank you. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál sería el gran error? What would be the major mistake when you design a video game? There's only mistakes you can make. Hay muchísimos errores que uno puede cometer. A ver, yo creo que aquí volvemos otra vez a lo que estaba diciendo. En mi caso, thinking like a gamer, pensar como un gamer, thinking you make the game, pensar yourself, que usted hace el juego para usted mismo, para mí ese es el error más garrafal. De pronto no prestar atención, no respetar o no analizar el material. O decir, uy, no, eso es fácil, no. De pronto Mario Kart, no. Uno tiene que gastarle tiempo, uno tiene que analizarlo en detalle. Estábamos haciendo algunas preguntas para un caso. Bueno, ¿qué pasa con el sistema para ajeno y cómo así aiming system? Entonces, como jugador, usted no se da cuenta que de pronto hay una persona que ayuda. Hay que pensar, uno no tiene que pensar como un gamer, no tiene que respetar el material y tiene que analizarlo en detalle. Tiene que también aceptar que estamos tratando de solucionar un problema, y eso es lo que yo les quiero decir, tratar de solucionar un problema, no de cuestionar las personas y tratar de pedir otro problema. Hay que buscar soluciones para esos problemas. Ahí es en donde usted encuentra el orgullo. Uno tiene que ser el mejor en el arte o en el diseño o en el programa o en la programación. En vez de decirle a la gente, no busquemos, no metémonos en otro problema. Se trata de trabajo en equipo. ¿Más preguntas? Come in, grab it. En cuanto al diseño de juegos y su relación con la escritura, ¿Cómo interactuar con un escritor para darle forma a esta idea? As you see here, all the disciplines are at the same level. They all try to provide with technical solutions to execute on the vision. So I said design, but you would have writing on the side. Actually, you know, when you go back to Saving Private Ryan, Spielberg wanted to give you the feeling that you need to respect the sacrifices of your elders. Los sacrificios que se han hecho. Then someone needs to write a story for this. Escribir la historia después de eso, ¿no? Someone would have to write the visual effects for it. It's all at the same level. So my answer to you is, a writer is way easier to find than a game designer because you have academic studies for writing. So go back to technical skills. Someone that studied writing. You know, you have literary schools. It's actually way harder to find a game designer because no one knows what it is. But that's a different talk. What would be the first step? I mean, you have a writer that has this story, and he tells you that he wants you to
create this story and turn it into a video game, or you first, as a game designer, you tell the writer, hey, I have this idea, I want to do this. No, 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 you don't understand. You don't understand. For me, so no, it's just like Braid. Es como Braid. El que hizo Braid estaba entre un programador y un diseñador. Él encontró como la mecánica de este juego. Él trabajó tan duro y la desarrolló y se dio cuenta que uy, significa algo más que está por encima de eso. O sea que la visión es que quiero hablar sobre la redención, quiero hablar sobre arreglar algo del pasado. Entonces aquí en este caso uno tiene que volver en la parte de abstracción y uno vuelve. Uno retoma y le dice, bueno, al escritor, escríbame una historia sobre redención para solucionar cosas del pasado. Es casi como que volvemos a la parte de abstracción. Se trata de... Cuando usted tiene la visión, usted no se encuentra en la parte superior de abstracción. Si usted habla de una historia, bueno, tengo una historia y me encanta la historia. Entonces, ¿qué significa? ¿De qué habla? Habla de trabajar en conjunto. Bueno, entonces tenemos que pasar y tenemos que decirle al diseñador, podemos hacer una mecánica de juego que el trabajar en conjunto sea valioso. Creo que estamos hablando del mismo nivel de abstracción. Si ustedes quieren que trabajen en conjunto y necesita alguien que extraiga algo que lo que está arriba, por ejemplo, el significado. Luego, ya se vuelve mucho más fácil para que puedan ejecutar o desarrollar el significado. Es como, eso es como una escalera que uno, por la que uno tiene que ir subiendo y bajando todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Quisiera saber. I would like to know. Un segundo, por favor. Quisiera saber cuál es la mejor manera de irse consolidando como diseñador de juegos en un país como Colombia. So first, primero usted necesita pensar qué tiene que saber qué es exactamente el diseño de juegos. De pronto puede ser crear todo el juego. Si de pronto es un director de cine o si de pronto es un operador de cámara. Para mí el diseño es como el operador de la cámara, es la parte técnica. Para mí el diseño del juego, ¿qué es un juego? Un juego se trata de reglas, se rigen por la lógica. La lógica usted la tiene que estudiar con las matemáticas. Si usted mira, por ejemplo, Warcraft, el jugador siempre tiene la parte crítica, quiero tener 10.000 o 20.000. ¿Cómo puedo hacer esto? Tiene que saber conocer las probabilidades exactamente. Tiene que conocer la matemática. Si usted quiere diseñarlo, tiene que estudiar matemáticas muy bien. Si usted quiere ser un diseñador de control, tiene que estudiar la ergonomía. Si usted quiere ser un escritor, tiene que estudiar escritura, literatura. Entonces, el problema aquí es que en el diseño de juegos nos encantan los juegos y de hecho nos cierra la mente. Me encantan los juegos, quiero jugarlos. Siéntese y tiene que ver exactamente en qué quiere trabajar y tiene que buscar el campo académico que se lo enseñe. Yo le preguntaría a usted de nuevo, tiene que mirar, tiene que saber exactamente de qué se trata ese diseño y tiene que buscar a la ciencia que le enseña a usted esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta otra, bueno, una otra pregunta, qué pena. Y si yo le diera primordialidad a algún campo de realización del videojuego, como pues habíamos hablado en el principio que se tenía que tener equilibrado, ¿qué consecuencias puedo obtener? ¿O cuál sería la peor consecuencia en estos casos? Pero cuando hablas del balance, ¿hablas de qué balance, qué equilibrio? Okay.
No, sin, o sea, lo que yo intento destruyo, if I destroy, suele ocurrir, si yo destruyo, what about if I destroy the balance that I'm generating in the process to create the video game? What are the consequences in this case? Because you're mentioning that that we need to have a balance. But let's say, as it may happen, what if I break this balance and give priority to the graphs, to the graphic part, to the design, to the structure of the video game in the storyboard? So it really depends on the realmente type of game you're trying to make. De lo que, para quién hace el juego. Some players, they want algunos jugadores quieren like juegos Quake competitivos como Quake. Fortress, ¿se oye bien? O Team Fortress. Porque les disfrutan ganar. So, for these games, por, para estos juegos el equilibrio es really absolutamente importante. In a game like en un juego Assassin's Creed, como Assassin's Creed, the game system el totally sistema del broken juego es totalmente roto, quebrado. Dice, combat, no, el combate no funciona. Si me acapas y atacas y yo oprimo counter y en el momento adecuado te puedo matar. Así que el sistema del juego no funciona en este caso. Aún así fue utilizado exitosamente porque este juego fue sobre la construcción de una inmersión en ese mundo. Así que para responder tu pregunta, el equilibrio versus gráficas versus sonido, realmente todo depende del mandato. ¿Para quién está uno haciendo el juego? ¿Para quién lo está diseñando? Muchas gracias. Por allá. Hi, how are you? ¿Cómo estás? Which are the best form to start the, ¿cuál es la mejor manera de desarrollar la primera idea para un juego? It depends on you. Depende de ti. Like, are you someone that, ¿tú eres alguien que ya tiene un mensaje que quiere comunicarle al mundo? ¿O eres alguien que está interesada en la mecánica de un juego? ¿O eres una persona de negocios que dice, uy, con esta gente fácilmente podremos vender estos juegos? Así que de vuelta a la abstracción, en la vía que les mostré, depende de quién se trata uno. ¿Está uno más orientado hacia los negocios o hacia los mensajes o hacia la mecánica de los juegos? ¿Hacia qué estás tú más orientada? Sí, yo entiendo eso. Pero ¿cuáles son las mejores maneras de comunicar, mostrar la idea que uno tiene, en este caso, por ejemplo? ¿En qué caso? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, tengo una idea sobre un juego de video, sobre guerra o una historia de amor, por ejemplo. Muy bien, una historia ya está al nivel de ejecución. Pero tu historia de amor, ¿qué significa? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado que tiene? ¿Significa que hay que confiar en el cónyuge así esté uno lesionado? ¿Ese es tu mensaje? ¿O el mensaje tuyo es no hay amor verdaderamente en el mundo? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres decir con esta historia de amor? ¿Qué quieres comunicar? Porque una historia, un relato es una forma. Es solo forma. ¿Cuál es la sustancia que va a llenar esa forma? ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Significa que el amor triunfa por encima de todo? ¿Ese es tu mensaje? ¿Cuál es tu declaración? ¿Qué es tu mensaje? Eso es lo que hay que tener claro y con lo que hay que conectarse. Porque solo el relato es solo una forma. Hay que pensar en por qué estoy escribiendo esto, qué quiero decir con esto. Y si uno regresa, el significado de la historia, ya entiendo, muchas gracias. Pero otra pregunta es, ¿puedo demostrar mi idea de distintas maneras? Por ejemplo, escribiendo, por ejemplo, yo no sé cuál será la mejor manera. Depende de a quién estés dirigiéndote. Thank you very much. Bueno, sí, muchas gracias. All right, I think, yo creo que quizá podemos hablar un poquito más tú y yo, porque allá están esperando para decir algo por este otro lado, ¿no es cierto? Yo no sé si podemos seguir con preguntas y respuestas. Ya ha pasado como una hora. Parece que no podemos seguir. Muchísimas gracias.